Ay, bueno, vamos a esperar que esta carnita asada esté lista. Qué raro que Susan no ha bajado a comer. Recién llegaron de la escuela, deben tener muchísima hambre. Oh, igual que tú, mi pequeño bebé. Ups, se está moviendo. Veré si las niñas ya se han quitado el uniforme. ¿Cómo es que se hace esto? No lo sé, tengo que aprender. ¿Cariño? Ah, ya te venía a buscar. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo, cariño? Estás un poco extraña. ¿Te pusiste nerviosa? ¿Pasa algo? Porque la mía no encendía, creo que no tengo batería. Me voy a ir a vestir. Qué extraño. Susan está actuando un poco raro. Bueno, ay, Dios mío, la carne se me va a quemar. A ver, ya esto está listísimo. Vamos a colocarle un poco de pimienta y un poco de sal. Ay, Dios mío, qué olor más delicioso. Por las barbas de mi abuelo, casi que me descubre mi mamá. Bueno, voy a vestirme porque si no mi mamá va a sospechar que estoy ocultándole algo. ¿Qué dices, Susan? Por las barbas de mi abuelo que no le crecen. Tú en verdad eres bien rechismosa. Nada, no estoy haciendo nada. Yo escuché que le dijiste que no puede enterarse, mamá. Nada. Es que tú le vas a decir a mamá, ¿verdad? No, haremos una pinky promise. Una pinky promise, Amandita. Pues hacemos promesa de deditos. Bueno, te voy a contar. Adivina qué. Quiero ser youtuber. ¿Qué? ¿Y para qué? Me creé un canal de YouTube secreto y mi mamá no sabe. Todos los días voy a subir videos de videojuegos y mi mamá no sabe. ¿Por qué no le dices? Porque yo creo que no va a querer, porque me va a decir que soy menor de edad y me va a decir que estoy re pequeña y todo eso. ¿Y cómo lo creaste? Porque eso tiene que ser de un adulto. Bueno, metí los datos de mamá. Mamá se va a enojar contigo, tiene que decirle. No, Samantha, no le voy a decir nada porque es que después me va a regañar. Bueno, voy a hacer las tareas. A ver, no he terminado la tarea para mañana. Bueno, mamá te va a regañar, ya verás. Samantha, ni una palabra de esto a mi madre, ¿ok? Está bien, secreto Pinky Promise. Niñas, ya pueden bajar a comer, la comida está listísima. A ver, cariño, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo la tarea, mamá, porque tengo retarea muchísima para mañana. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué niña más responsable! ¿Y qué tal el día de hoy en la escuela? ¿Todo muy bien, verdad? Sí, mamá, todo perfecto, pero tengo que hacer la tarea. ¡Ay, ya vamos a comer, bebé! ¡Ya vamos a comer! ¿Tiene hambre nuestro hermanito? Sí, tiene hambre, cariño. Pero bueno, bajen a comer. A ver, Samantita, ¿ya te cambiaste, cariño? ¿Ya te quitaste el uniforme? En la nochecita se bañan antes de dormir para la escuela. Sí, mamá. Ya me bañé. Estaba jugando con mis juguetes. Ah, bueno, perfecto. Pero ya es hora de comer. Ven aquí. ¿Dónde está la chiquita de mamá? A ver, mi princesa mayor, ¿dónde está? ¿Qué estoy, mamá? ¿Qué estoy? Ya voy a ir a comer. Pero primero me voy a cambiar, dale. Para no comer así en la bata de baño. Dale, no te preocupes, cariño. Te voy bajando con tu hermanita. Bueno, ya me cambié. Voy a aprovechar de ver algo aquí rapidito para saludar a mis suscriptores. Pero me tengo que sentar por acá. Vamos a quitar este cuaderno de aquí. Ponemos esto por acá y me paro por aquí. ¿Será que sí estoy re bien, re lista o qué? Vamos a prender la cámara. ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Susan y este es mi nuevo canal de videojuegos. Espero que la pases súper bien y espero que le den mucho like y se suscriban. ¿Qué tal la comida, cariño? Muy deliciosa, riquísima. Dios mío, pero tu hermana no baja. Voy a ver qué es lo que está pasando. Ya vuelvo, cariño. Seguramente la van a descubrir a mi hermana que está mintiendo.
Susan, cariño, ¿qué estás haciendo? Dios mío, nada, estaba investigando una tarea. ¿Y por qué tienes esa ropa? ¿Y esos audífonos no son mis audífonos? ¿Qué haces, cariño? Sí, es que me puse porque no escuchaba, mamá, y aprendió mi laptop. Y bueno, estoy terminando la tarea, mira, ve. Estaba terminando todo en la investigación. Está la comida lista. Sí, cariño, no hay... ya está la comida lista. Pero me parece extraño que tengas audífonos. Es que estaba escuchando, mamá. Te los voy a cuidar, te lo prometo, dale. Está bien, cariño. Bueno, ven a comer. Tu comida se está enfriando y esa mantita se está comiendo todo. Creo que te va a dejar sin almuerzo. La mantita, no dijiste ni una sola palabra. Hola, Piki, ¿promes? No dije nada. A ver, pues, dejen de estar hablando tanto y cómanse toda la comida. Mamá va a ponerse a trabajar aquí. A ver... Ay, Dios mío. ¿Cuántos correos tengo que enviar? Lo bueno es que ya no tengo que ir al aeropuerto a trabajar. Solo desde aquí, desde casa. Porque hay que cuidar a este hermoso bebé. Samantita, me da un poco de nervios. Mamá es buena, pero tengo miedo que me regañe. Niñas, dejen de estar hablando tanto. A ver, voy a revisar un poco las redes sociales por aquí. A ver, ¿qué es esto? Perfecto. ¿Qué? Cariño, ¿qué es esto? ¡Te descubrieron! Mamá, ¿qué pasó? Susan, cariño, un video en YouTube y el canal se llama Susan. ¿Qué es esto, cariño? ¿Te abriste un canal de YouTube secreto y no me habías dicho? Lo siento, mamá, es que pensé que te ibas a enojar. ¿Y por qué me voy a enojar, hija? Me enojo si me lo ocultas. Tienes que contarme todo. ¿Y qué datos pusiste porque eres una menor de edad? Puse tus datos, mamá, y tu fecha de nacimiento. Porque si pusiera la mía, no me aceptaba desde que estaba re chiquita. Ay, Susan, ay, Susan. ¿Qué? ¿Ahora quieres ser youtuber, cariño? Uh-huh. ¿Por eso estabas usando mis audífonos? Uh-huh. Yo se lo dije, mamá, que te dijera. ¿Tú sabías, jovencita? ¿Y por qué no me contaron? Dios mío, soy la última que se entera de las cosas. Es capaz que tu padre también sepa de esto. No, no, papá no sabía nada, mamá, pero Pinky Promise. Te lo dije que te iban a regañar. Ay, bueno, Susan, estoy súper enojada contigo por haberme ocultado eso, pero cariño, no me puedo estar enojando por la pancita y por tu hermanito o hermanita que está aquí, pero me parece mal de tu parte que no me hayas contado. Mamá te puede ayudar a crearte tu canal y ayudarte a subir los videos, no hay problema, pero haberme enterado de esta manera no me parece. Tengo que conversar con tu padre, ¿ok? Termínense, por favor, la comida. Está delicioso, ahora me van a castigar, Samantita. Yo te dije que le contarías a mamá para que seas una youtuber. Le marcaré a Simba. ¿Aló? Hola, cariño, ¿cómo estás? Todo muy bien. Sí, me siento súper bien en la barriguita, todo bien. Cariño, adivina qué. ¿Tu hija Susan se abrió un canal secreto de YouTube? ¿Quieres ser youtuber? No, yo no tengo ningún problema, yo la puedo apoyar. Ser youtuber es lo mejor. Pero, cariño, ¿me lo ocultó? No me lo dijo. Me enteré porque estaba viendo videos y me apareció uno de ella. Y lo mejor es que lo hace genial. Sí, me dio un poco de risa, pero tenía que regañarla. Está bien, cuando llegues, por favor, hablamos con ella. Sí, está bien. No la voy a castigar. Hablaré con ella. Está bien, cariño. Bye. ¿Estás enojada conmigo? No, cariño, no puedo estar enojada contigo. ¿Quieren una galletita? Ya les voy a dar a las dos, una para Samantita, una para Susan. Quiero comentarte que ya hablé con tu padre y lo tomó de buena manera. Me dice que ¿por qué no nos contaste que te abriste un canal? ¿Quién mejor que nosotros, tu papá y tu mamá, para ayudarte en eso? Si tienes algún sueño, pues cuéntamelo. Mamá siempre te va a apoyar, cariño. Y te quiero decir algo, te quiero felicitar, lo haces súper bien. ¿Verdad, mamá? Sí, cariño, solo que me molesta que me lo hayas ocultado porque te abriste un canal de YouTube secreto. Tenías que decírmelo y yo te ayudaba a hacer videos. Pero bueno, ya papá viene ahora, más tarde va a hablar contigo y más tarde también vamos a ayudarte a hacer videos. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Por las manos de mi abuelo que no le crecen! ¡Estoy re feliz! ¿Cómo es posible que mi mamá y papá me apoyen? Me voy a quitar los zapatos, me tienen apretados. ¿Ah? ¡Miren a Samantita! ¿Aprendió a quitarse los zapatos? ¡Wow! Ahora Samantita está creciendo y se quita los zapatos sola. Ahora yo me voy a poner el cabello blanco, mamá. Necesito hacer un video de eso. Estoy envejeciendo. Necesito grabar ese video ya mismo, mamá. ¡Ya vuelvo!
escritorios que estoy envejeciendo y que mi hermana se sabe quitar los zapatos. Ay, esa hermana tuya. Es un show, de verdad que sí, un personaje. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará. Apúrense, Dios mío, ya es la hora para irnos a la escuela. Susan, cariño, te tienes que colocar hoy otro uniforme. Hola, mamá, estoy lista. Hola, mi pequeña princesa. Mamá, ¿qué uniforme me tengo que colocar? No entiendo nada. Ay, cariño, yo te compré esto ayer. Al parecer, ahora tienen que colocarse este uniforme. Entonces vas a decidir si te colocas este vestido o te colocas este shorts con esta camisita. ¿Cuál quieres? ¿No puedo llevar este por hoy? Bueno, dijeron que a partir de esta semana debían llevar el uniforme nuevo. Pero si quieres llevar ese hoy, no hay problema. También aquí hay otro, mira esto. Son nuevas normativas de la escuela. Son como uniformes vintage. Pero si no quieres comenzar a llevarlo hoy, no hay problema. Lo llevas para mañana o para pasado. ¿Sabes si tu amiga María se lo compró? No, mamá. María me dijo que iba a ir con este uniforme, por eso quiero ir con este. Bueno, entonces ve con ese mejor. Samantita, ¿hoy tienes que llevar lunch? No, porque hoy es el cumpleaños de un amiguito. ¡Wow! ¡Qué divertido! Eso, Samantita, vas a comer pastel. Bueno, mamá, me voy a llevar entonces mi mochila antigua. Y voy a pasar todo para acá, dale. Está bien, cariño, entonces mañana, o cuando tú quieras, cuando veas que María también se va a llevar todo, tú también te llevas lo tuyo, ¿ok? Tu nuevo uniforme y tus nuevas cosas, para que no te vayan a llamar la atención. De igual manera, pregúntale a la maestra si, ¿cuándo puedes comenzar a llevar tu uniforme nuevo y tu mochila nueva? Está bien, madre. Vamos, que se nos hace tarde. Una cosita antes de irme. Hiciste todos los deberes, ¿verdad? ¿No tienes examen hoy? Para nada, señora mamá. Tengo bajo control. No me vuelven a castigar. No me vuelve a suceder. Primero los deberes y luego en verdad me pongo a jugar a los videojuegos. Muy bien, sí has aprendido. Mamá, te voy a decir que estás muy re linda con esa ropa. Últimamente embarazada te ves bien linda. Y también te quiero decir que te compras ropa y peinados muy bonitos. Ay, gracias, cariño. Cuando quieras te presto este lacito que me compré y mis zapatos también, porque el vestido te va a quedar enorme. El vestido es para las pancitas. Vamos, pues, chicas, que vamos a llegar tarde. Cariño, y cuéntame, ¿no te gustó el uniforme nuevo? Sí, mamá, sí me gustó, solo que María todavía no se lo ha comprado, entonces no quería yo ir primero. Acuérdate que María y yo somos las mejores amigas. Ah, es verdad, aquí ya llegamos. Hola, buenos días, bienvenidas a la escuela el día de hoy. Hola, maestra, ¿cómo está? Hoy Samantita está súper feliz porque dice que tiene el cumpleaños de un amiguito. Así es, te quería dar la lonchera que dejó Samantita ayer. Ay, sí, no puede ser, qué olvidadizas que somos. Hoy no tenía que traer lonchera, ¿verdad? No, únicamente ella con su uniforme, porque hoy hay cumpleaños. ¡Sí, vamos a comer pastel! ¡Ay, qué emoción! Bueno, voy a colocar esto por acá. Nos tenemos que ir. Voy a dejar a tu hermanita a la escuela. Adiós, maestra. Chao, Samantita. Que pases un día maravilloso. Mamá, voy a llegar de temprano. Hoy estoy feliz por venir a mi escuela. Así es. Susan, cariño, ¿el señor de la puerta dónde está? ¿El guardia, el vigilante? Mamá, ¿sabes que no sé? Tengo días que no lo veo. Claro que está enfermo, pero de todos modos voy a preguntar en la dirección para ver, porque me parece extraño, no está ahí sentado pendiente de nosotros. Bueno, voy a estar pendiente hasta que entres, ¿ok? Gracias, mamá.
Adiós, cariño, que tengas un día hermoso. Nos vemos en un rato. Ya sabes, haz todos tus deberes y pórtate bien. Adiós, mamá, que te vaya bien. A ver, María, escucha. No sé si estoy haciéndolo bien, pero tengo que practicar la melodía de la guitarra. ¡Guau, Miguel, lo estás haciendo increíble! Yo creo que sí vas a sacar buena nota en el examen de música. ¿Tú cómo vas en el extra de básquet? Pues mira cómo hago. Mira esto, mira esto. Dime qué tal, talentazo, ¿no? Ahí están mis amigos. Hola, Miguel, buenos días. Hola, María, ¿cómo estás? Amiga, mejor amiga. ¿Cómo está María, mi mejor amiga? Susan, mi mejor amiga. Ay, ustedes de verdad que son un caos total. Miguel, ¿cómo ya practicaste para tus clases y tú tus extras curriculares de música? Sí, le estoy enseñando a María. ¿Quieres escuchar? ¡Ah, Miguel! Por las barbas de mi abuelo, que lo hace re genial. Voy a cantar una canción. El sapo no se lava el pie, no se lava pa' que no quiere. Él vive en la laguna, no se lava el porque no quiere. Ustedes son muy chistosos, amigos. Ay, chicos, ya es hora que entremos. Amiga, ¿hoy sí hiciste los deberes y todo? Sí, hoy sí. No me puse a jugar los videojuegos porque primero son los deberes. Primero lo primero y luego lo luego. Así es, tienes que hacer siempre los deberes. Te voy a mostrar algo rapidito antes de entrar. Hoy tengo examen en mis clases extracurriculares de básquet. Mira. ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Guau, María, lo haces re genial! Y cuéntame, ¿cuándo te vas a meter en un extracurricular? Es que como estoy en clases de ballet y de fútbol, no me voy a meter más clases, imagínate, voy a quedar reagotada. Bueno, vamos a entrar, chicos, vénganse. Hola, señor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, chiquillas, ¿cómo amanecen el día de hoy? Cuéntame, ¿hicieron sus deberes? Sí, absolutamente todo. Muy bien, así es que tienen que hacer todos los días. Que tengan un día maravilloso. Gracias, señor de la limpieza. Buenos días, señor de la limpieza. ¿Cómo está? Hola, María. Buen día para ti también. Amiga mía, cuéntame algo. ¿Sabes qué? Mi mamá me compró unos uniformes nuevos que había que traer hoy. Así es, amiga. Pero yo todavía no los he comprado. Creo que los compraré mañana. Ah, ¿viste? No me traje mi uniforme nuevo para estar siempre contigo. Las mejores amigas nunca se fallan. Ay, gracias. Gracias, amiga. Me iba a sentir mal si yo era la única sin tener el uniforme nuevo. Es que papá y mamá todavía no han cobrado. Y cobran hoy y mañana me compran. Ah, les pagan en sus trabajos. Bueno, entonces mañana me los ponemos juntas, ¿vale? Sí, es como las mejores amigas por siempre. Niños, buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien el día de hoy. ¿Cómo están esos ánimos para ver la clase de matemática? Buenos días, profesor. Yo me siento re feliz hoy. Dormí bien y hice todos mis deberes. Muy bien, Susan. Esa es la actitud. Así tiene que ser. Así tiene que ser todos los días del mundo. Y además voy a hacer un dibujo especial. Ok, ok. Vamos, termina tu dibujo especial y luego vamos a hacer la tarea y las actividades que están aquí en el pizarrón. Son las clases de matemática, por favor. Ok, vamos a comenzar con multiplicaciones. Vamos a ensayar. Vamos a comenzar con María. A ver, María, ¿cuánto es 2 por 2? Sería 4, profe. Muy bien, María. Has estudiado las tablas. A ver, Susan, ¿cuánto es 4 por 2? ¡Esa me la sé! ¡8, profesor! Muy bien, Miguel. 8 por 8. También me la sé, profe. 16. ¡Wow! Pero esta clase hoy está genial. Estos niños han aprendido un montón. Creo que están tocando la puerta. Ya vuelvo, chicos. Esperen un momento. Ah, niños. Tienen clases de música ahorita. El profe los viene a buscar y hay compañeros nuevos. Así que prepárense para conocer nuevos amigos. Salvados por la campana. Gracias, profesor. Me encantó la clase. Sí, profe, a mí también fue súper divertida. Bueno, vamos a la clase de música, Miguel, preparado para tu prueba. Y vamos a conocer nuevos amigos. Bueno, re divertido, ¿verdad? Sí, me gusta conocer nuevos amigos. Bueno, chicos, creo que las clases de música van a ser todos los días, pero está re divertido, ¿cierto? Susan, ya vuelvo. Que está una niña es triste por acá. ¿Hola? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Hola, mi nombre es Salomé y estoy perdida. No sé dónde es el salón de música. Es mi primer día. Hola, mi nombre es Miguel. Mucho gusto. Hola, yo soy Susan. Y
¿Y por qué estás triste? Es que no consigue el salón de música. ¡Ah, por eso tranquila! Aquí está al ladito, no te pongas triste. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Salomé. ¡Ah, mira, increíble! Yo me llamo Susan. Mi hermana Samantha y tú, Salomé, somos las triple S. Eres muy divertida, amiga. Sí, es verdad, es muy divertida. Ella es mi mejor amiga. Ven, vamos a entrar a clases para que el profesor no cierre la puerta. ¡Corran! Miguel, ahora vas a hacer piano. Sí, la profe quiere ver mi talento en todos los sentidos, piano, guitarra. ¡Wow! Tienes que esforzarte un montón. Bueno, niños, tienen que formar equipos de dos. Ah, yo quiero ponerme contigo, Salomé. ¿Está bien? ¿María? Ah, ya, déjame ponerme con ella. Es que, pobre, es nueva y está perdida. Muchas gracias. Ok, van a ser equipo y pareja de dos y vamos a ensayar. Pónganse por este lado, niños. Bueno, me pondré sola, no hay problema. Ahora voy a tocar la guitarra mejor. Tú eres la mejor en piano. No, te preocupes, Miguel. Tú también la haces re bien. ¿Viste que María ya no se puso conmigo en el equipo? Oh, es que quiere ser buena amiga. No te preocupes. Ella siempre va a ser tu mejor amiga. Ok, a ver. Quería decirles que hoy tenemos una nueva alumna. Se llama Salomé. Por favor, recíbanla. Por favor, María, necesito que te coloques en la batería. Sí, maestra, aquí estoy. Bueno, Salomé tocará la trompeta. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Un, dos, un, dos, tres. Muy bien, lo están haciendo increíble. Así es, chicos. ¡Súbanle un poco el tono! Así es, vamos, arriba. Muy bien, lo están haciendo increíble. Eso es. ¡Wow! La clase estuvo divertida, ¿verdad, chicas? Sí, en verdad se estuvo re divertida, ¿verdad, María? ¿Qué les parece si vamos a comer? Yo tengo que ir a comprar comida. Ah, bueno, yo te acompaño. María, ¿y vos me vas a dejar sola para comer? Ay, Susan, ¿es que la quiere acompañar? Está solita. Susan, yo te acompaño a comer, tranquila. Miguel, me estoy preocupándome. María, no es así. Ahora quiere estar puro con la niña nueva. La niña nueva me robó a mi mejor amiga. No, no, Susan, no te sientas así. Solo está compartiendo con ella para que no se sienta sola. Bueno, lo voy a tomar así. Bueno, vamos a hacer carreras, ¿ok? Está bien, gracias. En sus marcas. ¿Listo? ¡Fuera! ¡Ay, pero espera! ¡Oh, he perdido! Estuvo súper divertido, amiga. María, ¿quieres jugar con nosotros al básquet o al fútbol? No, Susan, es que estamos haciendo carreras. Luego voy, ¿ok? Ok, bueno, Salomé, vamos a seguir haciendo, ¿dale? ¿Viste, Miguel? Me dijo que no quería jugar con nosotros. He perdido a mi mejor amiga. ¡Hora de la comida! Ya va a estar listísimo. Solo le coloco un poco de sal y listo. Susan, cariño, ¿qué tienes? Desde que te fui a buscar a la escuela estás un poco afligida. ¿Qué pasó? ¿Peleaste con María? No me llamo Luisa porque nunca tengo prisa. Yo me llamo María. Ya, Samantita, no es gracioso. Mamá, perdí a mi mejor amiga. ¿Qué te pasó, hermana? Es que llegó una nueva niña y María se la pasa solo con ella. Ella no quiere jugar conmigo. Ay, cariño, pero María es tu mejor amiga desde hace tiempo, desde el kinder. Pero hoy no estuvo conmigo, solo con ella. ¿Qué te parece si la llamas y hablas con ella? No lo sé. Ella creo que ya no quiere ser nunca más mi amiga. Ay, Dios, peleas de amigas. Bueno, siéntate aquí, cariño, que ya te voy a servir el arrocito con pollo. Ay, está sonando mi teléfono. ¿Quién será? Debe ser tu padre. ¿Aló? ¿María? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Susan se fue a bañar y a hacer deberes. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, que estuvo triste hoy, que... Ay, así me estaba contando. ¿Quieres hablar con ella? Ok, déjame llamarla. Susan, cariño, te está llamando María. ¿Aló? Hola, María. No, yo no estoy enojada contigo, solo que hoy no estuviste conmigo y siento que la niña nueva me robó a mi mejor amiga. ¿En serio? Gracias, María. Yo pensando que la niña había robado a mi mejor amiga. Gracias.
Está bien, nos vemos mañana. Mamá, habla con María. Y cuéntame qué te dijo. Bueno, me dijo que ella quería darle la bienvenida a la niña nueva, que la disculpara por haberme dejado sola hoy, que ella siempre va a ser mi mejor amiga. ¿Viste? María es una buena amiga. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiará. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará. ¿Ya estás despierta? Ah, ahí viene mi mamá. Actúa natural, Susan, actúa natural. Mamá no se puede dar cuenta que yo estoy bien asustada porque duré todo el fin de semana jugando con este aparato de videojuegos y no me presté atención a las tareas y deberes que tenía. Cariño, ya estás despierta. Buenos días. ¿Ah? Se te cayó el libro, Susan. Hola, mamá, buenos días. Lo que pasa es que estaba organizando toda la mochila. Para irme a colocar el uniforme, ¿cómo amaneciste? Estás muy guapa. Ay, gracias, cariño. Todo muy bien. Tu padre está haciendo desayuno porque ya se tiene que ir corriendo, pero me dijo que me va a ayudar a hacer el desayuno mientras yo las alisto a ustedes. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo dormiste? ¿No te acostaste tan tarde anoche, verdad? Jugando el videojuegos. Para nada. Todo bien, todo chévere, todo re bien. Aquí tengo toda mi mochila y ya tengo que guardar todos mis... mis útiles y mis cuadernos y mi cartuchera. Entonces me voy a ir a vestir, mamá, porque se nos va a hacer tarde. ¿Qué? Interesante. Está bien responsable la niña. Voy a ir a despertar a Samantita. Seguramente está todavía dormidita. Los lunes son bien complicados para que los niños se despierten. Aunque Susan sí se despertó solita, es porque tiene la alarma, pero la Samantita sí que le cuesta un montón. Bueno, niñas, ya estamos llegando al colegio. ¡Wow! La primera parada es en la guardería de Samantita. ¡Mamá, ya paseo! ¡En un auto feo! ¡Pero no mi bota! ¿Por qué como tota? ¡Óyeme! ¿Cómo que un auto feo? Hola, maestra, buenos días. Acá está la lonchera de Samantita. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Samantita, ¿cómo amaneciste hoy? ¡Estoy muy feliz! Ay, sí, ella todas las mañanas despierta feliz para venirse a la escuela. Bueno, cariño, estoy atravesada en la vía. Ahora voy a llevar a tu hermana a la escuela. Nos vemos más tarde. Hasta luego, maestra. Vamos, Susan, que se te hace tarde. ¡Chao, mana! ¡Adiós, Samantita, que te vaya re lindo! Mamá, ¿cómo es la canción que estaba cantando Samantita?
Vamos de paseo en un auto feo. Sí, esa Samantita es bien abusadora. Y que un auto feo, eso lo canta en la escuela. Aquí, ya llegamos, cariño. Que tengas un día maravilloso. Adiós, mamá, que te vaya re lindo también. Cuídate mucho por ahí. Aunque te voy a decir algo, ya estás manejando re bien. Chao, te amo mucho. Adiós, cariño. Recuerda hacer todos tus deberes, mamá también te ama. Más tarde paso por ustedes. Bye. Dios mío, por las barbas de mi abuelo. ¿Y aquí qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con el señor que cuida la puerta? Ahora mi mamá me dice que haga todos los deberes y tareas y estoy bien re preocupada. Amiga, ¿cómo estás? Hola, María. Estoy bien preocupada. ¿Qué te pasó? ¿Sabes qué? Es que no me acordaba que había examen el día de hoy en la escuela. ¿No estudiaste, amiga? No estudié nada. ¿No puede ser? ¿Y qué hiciste durante el fin de semana? Pues me la pasé jugando a los videojuegos. Ay, Dios mío, Susan, ¿y ahora qué vas a hacer? Y la profesora de ciencias es bien estricta. ¿No nos vamos a poder copiar? Yo creo que sí. Hay que buscar las maneras porque en verdad no puedo raspar ese examen. Si salgo mal, mi mamá, Dios mío, no sabes la castidad que me van a dar. Y mi papá ni se diga. Bueno, tranquila. Ahí vamos a ver qué hacemos. Ven. Dios mío, es hora de entrar. Bueno, vamos. María, tú me ayudas cualquier cosa si necesito alguna de las preguntas en el examen. Dale. Pues, amiga, lo voy a intentar. Esa maestra está siempre pendiente de todo. Pero ven, no te preocupes. Algo hacemos. Susa, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de preocupación? Ay, Miguel, adivina qué. Me reolvidé que teníamos examen el día de hoy. ¿Te olvidaste? Pero eso lo dijeron el viernes. Sí, es que me quedé jugando a los videojuegos todo el fin de semana y ni siquiera revisé los cuadernos. Solo los revisé esta mañana para venirme a clases. Y mi mamá ni siquiera sabe, imagínate si se entera. Uy, Susan, te deseo suerte. Y con esta maestra no nos podemos copiar, porque siempre está pendiente de todo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer, María? Mi mamá seguro me va a recastigar. Estoy en problemas. Date tranquila, amiga. Todo va a salir bien. Siéntate, siéntate. A ver, alumnos. Este es el examen de ciencias que tienen el día de hoy. Por favor, todos saquen hojas y lápiz. No quiero nada más sobre la mesa, por favor. Ni siquiera sé qué voy a escribir aquí. Todos, por favor, saquen hoja y lápiz, no quiero nada más sobre las mesas. ¿Todos listos? Recuerden colocar, por favor, el nombre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es eso? Ah, esas son las... ¿Qué tengo que hacer? Ay, Dios mío, no sé. Tengo que hacer B2 menos 4. No, ¿dos qué? Psst, Miguel, ayúdame, dale. La maestra nos está viendo, Susan. A ver, no quiero a nadie conversando. El que vuelva a ver o escuchar, le voy a quitar el examen e inmediatamente va a tener 0. Dios mío, por las barbas de mi abuelo que no le crecen. Y si raspo, no le van a crecer. Esto es una situación terrible, de verdad. Creo que estoy en problemas. No voy a pasar este examen jamás, porque no entiendo nada de lo que hice tampoco. A ver, salvados por la campana. Por favor, todos entreguen sus hojitas y colóquenla en mi escritorio. Aquí está, maestra. Aquí está el mío. Una flor ahí para que vaya bien la maestra y no se ponga re triste por lo que va a ver. Listo, maestra. Bueno, ahora pueden salir al recreo. Ah, les quería comentar. El salón de músicas estará abierto en horas de recreo. Así se van a poder divertir. Amiga, ya no estés así. Es que esto me pasó por re despistada, María. Yo tenía que estar bien pendiente de que hoy teníamos un examen de ciencias. Y fue lo menos que hice todo por estar jugando a los videojuegos. Sí, tienes que revisar siempre los viernes cuando llegues a la casa. Y así te darás cuenta lo que tenemos para el día lunes, los deberes. Así es, amiga. Siempre tienes que estar pendiente. Pero ya no te aflijas. Vamos al salón de música. ¿Qué te parece si tocamos algo? Bueno, estoy re triste, amigos. Gracias por intentar subirme el ánimo. Pero seguramente sí saqué 0. ¿Y no escribiste nada de nada? No, porque no entiendo. No estudié nada. No puede ser por las barbas de mi abuelo.
Hola, Susan, María, Miguel. Qué bueno que tomen sus horas de recreo para tocar música. ¿Qué les parece si hacemos un poco de música? Sí, me parece genial. Yo quiero el piano como siempre. O mejor, busca un instrumento para que aprendamos todos a tocar instrumentos musicales. Entonces la trompeta. Y yo quiero la guitarra. Ok, cuando yo comience la cuenta de 1, 2 y 3, vamos a ponernos por acá y les voy a ir enseñando. Vamos. 1, 2 y 3. ¡Muy bien! ¡Así es, chicos! ¡Wow! ¡Qué bien que lo hacen! Han practicado un montón. Al menos la música me llena el corazón. ¡Me divierto un montón! Ay, bueno, Fish, vamos a ponerte un poco de comida y necesito terminar el almuerzo porque las niñas ya no van a tardar en salir y tengo que irlas a buscar a la escuela. Mientras voy a revisar mi compu. A ver, ¿no me han enviado correos? ¡Ah, sí! Tengo un correo. ¿Y este correo de quién es? ¿Qué es esto? ¡Es un correo de la maestra! ¡Dios mío, no puede ser! Dice que Susan ha sacado cero, o sea, ha raspado el examen del día de hoy. ¡No puede ser! ¿Cómo es eso que Susan tenía examen hoy? Ni siquiera me dijo nada. Dios mío, para ayudarla a estudiar, ¿cómo es posible esto? Tengo que llamar a Simba. No me puedo aguantar toda esta ira que tengo. Dios mío, debo castigar a esa niña. ¿Aló? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día hoy? Me alegro un montón. ¿Por acá todo bien? Haciendo el almuerzo para ir a buscar a las niñas. Cariño, ¿adivina qué? Me llegó un correo de la maestra. De Susan, me dijo que Susan sacó cero en un examen de hoy. Sí, yo tampoco sabía que tenía examen. Se lo tenía bien guardado. Yo creo que ni siquiera ella sabía. No, se la pasó todo el fin de semana jugando al videojuegos. Sí, hay que suspenderle eso, cariño, castigarla y quitarle los videojuegos. Va a estar totalmente castigada. No puede volver a repetirse esto. Sí, es una irresponsabilidad de su parte. Está bien, cariño, yo te espero cuando llegues, hablamos con ella. Está bien, bye. Ay, no puede ser. ¿Cómo es posible que Susan no me dijo que tenía examen? Soy su madre, la puedo ayudar a estudiar. Pasó todo el fin de semana jugando a los videojuegos. Claro, ¿cómo no va a raspar y va a sacar cero? Dios mío, ni siquiera sacó uno. Sacó cero. Quiere decir que no sabía nada de nada del examen. Esto no puede ser. Aquí voy a colocar límites en esta casa. A ver, Susan, tu padre y yo queríamos hablar contigo. Oh, alguien está en problemas. ¿Sí, mamá? Susan, me llegó un correo de tu escuela que reprobaste el examen, o sea, sacaste cero en el examen del día de hoy. ¿Cómo es posible que no nos contaste que tenías examen hoy lunes y pasaste todo el fin de semana jugando a los videojuegos? ¡Qué irresponsabilidad, Susan, de verdad! ¡Susan, cómo es posible que hayas reprobado el examen y sacaste cero! ¡No puede ser! ¡Ni siquiera un uno solo por jugar los videojuegos! ¡Estás castigada, señorita! ¡Estás castigada! Así es. Vas a estar castigada hasta nuevo aviso. No vas a tener dispositivos, ni tablet, ni computadora, ni tampoco el videojuego que te la pasas jugando. Debes tener más responsabilidad. Esto no es posible. O sea, sacaste cero. No sabías absolutamente nada del examen. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará.